Esta última vereda hacia la casa del general con Beto Key. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rubén. Saludos. Y somos compañeros del camino con ellos tres. Me voy a poner aquí para que aparezcamos todos. Y estamos hablando pues, de esta experiencia, que es lo que hablamos especialmente con Beto y Rubén, de que cada uno de nosotros pues, buscamos de manera intuitiva el equilibrio entre naturaleza, entre lo que viene siendo cualquier vocación, etcétera. Entonces, es algo que es independientemente de la edad, como pueden ver, pues estamos aquí los chavos rucos, tanto chavos como rucos, y es un área que pues realmente les invito, y algunas palabras, Beto, no, que pues, quieras tener. Invitamos a todos a participar en estas experiencias que despejan la mente, es un rollo completamente holístico, es una mini vacación, te despejas la mente, es ejercicio y es un paseo fenomenal. Hay que recuperar toda esta tendencia de reencontrarnos con la naturaleza. Sí, esa es la idea que compartíamos precisamente hace un momento. Y pues espero les guste. Beto, ¿cuáles son tus redes para que te encuentren? Me encuentran en Instagram como BetoKay-bajo. Estoy a sus órdenes. Ok, Rubén, ¿tienes alguna invitación? R.Thanos, ahí me encuentran en Instagram también. Okay. Y los invito a todos, hagan ejercicio y sobre todo aquí en la naturaleza es la mejor vacuna contra cualquier enfermedad. Totalmente de acuerdo. Puro oxígeno puro y muy buenas compañías y excelentes personas aquí. Esa es la idea. Pues un placer y continuamos. Hasta luego. Los cerros, las montañas, es pues un área muy bonita dentro de esta capital de Nuevo León. Mi nombre es Eduardo, soy responsable de este canal, la letra R número 3. Ideas en YouTube, que es el medio ambiente, Club Merlí en Facebook, que es la filosofía. Y se aprecia pues a simple vista las faldas de la Sierra Madre al fondo, del lado izquierdo. Y como pueden ver, pues estamos en esta zona pues llena de edificios de pues un área comercial que es conocida también como Avenida Las Torres, por las torres eléctricas que se encuentran pues en la parte superior. Es muy bonita las construcciones, y estoy empezando a ver un poquito más toda esta zona, tanto de hoteles, el MS Millennium Suites San Agustín, lo mejor en suites, como departamentos que están del lado derecho en esta zona, pues ya cercana a lo que va a ser la avenida Gómez Morín, que es la que nos va a desviar hacia el Chipinque. Estamos viendo que pues en las plazas comerciales ya se empieza a ver algo de adornos del mes de la patria, en septiembre, y al frente se ve pues ya la mitad de lo que es la Sierra Madre en estas vistas pues de este mes de la patria, que como pueden ver está nublado. En las mañanas empieza a salir también ya el sol, tiene esa dualidad y está bonito el día con estos claroscuros, que en la parte pues como les decía superior se ve ya los departamentos de esta zona, pues que es muy también de tipo no solamente comercial, habitacional, o sea tiene esa combinación palestino-libanés del lado izquierdo, derecho, perdón, y al frente se ve ya pues esta continuación de Gómez Morín al sur, que como pueden ver cruza con Roberto Garzazada, que pues se ve desde aquí todos los centros comerciales, y al fondo pues este destino, que mi recomendación, váyanse por el carril de en medio desde aquí, ya desde a esta altura, para que se vayan acercando, ya que el ingreso va a ser del lado derecho. Más como pueden ver, ya nos acercamos a lo que es la entrada. Aquí es donde se muestra el boleto que les mencionaba de 79 pesos, ya con pues el cobro de la comisión. Y pues aquí dice reapertura pues de este parque, usa tu cubrebocas, que lo voy a usar. Como pueden ver en la parte de atrás, sí he visto ya más gente últimamente, pues la gente se está reactivando. Aquí es la zona que les comentaba, bienvenida, se conoce como la bellota. Del lado izquierdo está pues esta cabañita de madera. Traigo el cubrebocas, es obligatorio. Aquí vemos la bienvenida, como pueden leer en el mapa, y más adelantito les voy a mostrar pues todos los destinos que hay en esta zona. En la parte del lado derecho se aprecia la gran cantidad de vehículos,
Mi recomendación, pues estaciónense más arribita. Si vienen en auto, obviamente pueden subir hasta antes del hotel, ya que para ir al hotel o restaurante se necesita reservación. Aquí se ve la entrada de la vereda 1, como pueden ver del lado derecho están todas las indicaciones. Esta vereda pues es dice hacia la meseta, 2.2 kilómetros. Y mi recomendación, como les decía, mínimo lleguen a la mitad. Como pueden apreciar, aquí se ve arribita pues esta cabaña. Del lado izquierdo es una zona donde dan vuelta los carros, y domingos 9 de la mañana como esta vereda 3, que es la que vamos a tomar, para que vean también una serie de indicaciones que son los grados de dificultad del 1 al 4, que van fácil, moderado, difícil, experto, como las diferentes brechas que hemos tomado hacia la izquierda, tanto Chile, Deslavada, Cuatí, etcétera. Y pues esta vereda 3 que nos lleva directamente hacia la meseta, que entramos desde la parte donde está el área de bienvenida, la 1, y acá está la 3, que es donde nos encontramos. Y pues es una serie, como pueden ver, que de puntos que hemos pasados intermedios en este tramo, y vamos a ir hacia lo que es el número 5, que es la meseta del Epazote, que pues es un área con vistas muy bonitas. Y empezamos pues este ascenso para que vean ahora pues las vistas que tiene esta última vereda de las 3 que van hacia la meseta. Este es el último tirón, por eso lo voy a hacer a pie, para que conozcan pues estas perspectivas muy bonitas, tanto de la zona de carretera que ya vimos, como de esta pues última vereda. Como pueden ver, están en buenas condiciones, ya se ha ido reabriendo este lugar. Una foto de lo que es el Cuatí, que pues es muy común en estas áreas, y que tiene del lado izquierdo esta cabañita, este resbaladero. Esto se encuentra ya saliendo de la vereda 3. Estamos viendo la antigua cabaña de Don Toño, que así se le llama también a la vereda de 1.6 que conecta con la vereda 2 hacia esta vereda 3. Estamos viendo un amiguito, buen día. Un Cuatí, parece ser macho. Está pues interesado a ver si traemos comida, papitas o algo. Y es una zona que conecta con este paraje de las delicias. Como pueden ver, coincide con lo que busca el mapachín, que pues es mansito, tengan cuidado, son silvestres. Y la zona también de esta cabañita, que coincide con la casa del general Mazán. A 200 metros, señores, vamos a agarrar esta vereda. Estamos viendo hacia abajo, acabamos de terminar pues una pequeña plática con Beto y Rubén. En la parte superior vemos la casa del general. Impresionante esta zona de escaleras, muy bonita, con este ladrillo rojo que pues nos invita a la montaña. Un área como pueden ver, llena de jardines de pues esta casa que fue pues el hogar del general Andrew Almazán. Aquí abajito era la bodega, la zona tanto de la sala que se ve aquí adentro hacia allá, como la cocina y la zona de servicio. Un área que vamos a ver desde arriba en una toma en este lugar. Hacia allá se ve el pinar, alcanzo a ver la casa del guardabosque en esta toma, que nos permite ver un poquito pues cómo estaba la zona del techo, que aquí arribita hay una especie de central eléctrica, un transformador. Como pueden ver, estamos ya en la vereda del Epazote 1.3, la dificultad 2, del lado izquierdo la zona de un estanque de agua, y al fondo el área cerrada
que es hacia lo que es la meseta, que como les decía está clausurada, donde se encuentra el hotel, solamente autos y tener reservación. Con estas vistas de la vereda acabo de llegar del lado izquierdo, como pueden ver estamos ya en la mina de San Francisco a 1420 metros sobre el nivel del mar, grado de dificultad 3, y se ve del lado derecho el ingreso. La mina está derechito del lado izquierdo, de frente esta pared está clausurada. Para aquellos que se pregunten, no hay acceso tampoco desde antes de la pandemia, se cerró. Hubo accidentes, ya que es una especie de caída, pues obviamente con una especie de gruta que tiene muy resbaladizo el piso, por lo tanto se sigue uno del lado izquierdo. Estamos en este punto 10, despierta tu creatividad con este amiguito que está arriba de la roca, un cuatí que va, pues como pueden ver, buscando alimento en esta zona que pues ya llegamos, señores. Se llama Mesa del Epazote. Como pueden apreciar, lo impresionante es las vistas hacia arriba, con esta continuación hacia el pinar, con esta cabañita, o más bien el techo, que tiene una mesita en esta zona, pues espectacular. Continuación de la Casa del General Almazán, que es aquí derecho cargándose hacia abajo. Al frente está la ciudad, como estas vistas pues de la montaña. Un área muy bonita, con este descanso muy merecido, después de casi una hora, desde donde partí, que es el paraje Canoas, que se encuentra abajo, que conecta tanto con el paraje de Delicias, que es donde hice la toma del otro cuatí, hacia Casa del General, Mina de San Francisco y finalmente este lugar. Que les vaya bien. Gracias. Hello. Es un área muy bonita con pues vistas tanto a este lugar, que pues antes era para acampar esta zona. Como pueden ver, se pueden hacer pequeños días de campo. Tengan cuidado nada más, pues si es que encuentran un vida salvaje, no darles de comer, etcétera. Es un área que se disfruta y pues espero les haya gustado, que son tres destinos, como les decía, y que tiene pues una duración de aproximadamente una hora, muy cerca de la ciudad. Realmente aquellos que se lleguen en automóvil, aproximadamente ese tiempo, pero también se puede llegar por otros medios. Y espero les haya gustado. Si lo deseas, suscríbete, comparte, haz comentarios. Adiós.